Gracias. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 11 minutos del día 26 de enero del 2023, se da inicio a la comisión número 16 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que le solicito a mi secretario, la regidora Beatriz, le proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, José Mario Íñiguez Franco. Presente. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Karina González Pérez. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Le informo, presidente, que existen cinco ediles de nueve. Por lo tanto, hay quórum. Muy bien, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que solicito al secretario le dé lectura a los asuntos agendados. Por favor, Betty. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, junta aclaratoria para los interesados en obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril 2023 y 2024. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levanten su mano. Sí, están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al próximo punto, regidora, por favor. Punto número 3, junta aclaratoria para los interesados en obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril 2023 y 2024. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, como lo sabíamos y se estipuló en la convocatoria, hoy es el día de la junta aclaratoria para cualquier duda o pregunta que tuvieran los interesados en obtener la concesión del palenque de la Feria Tepabril 23-24. Tenemos aquí a Edgar Javier Contreras. Edson. Ah, perdón, Edson Javier Contreras Solís, sí, de la empresa Carlo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí que estamos a la orden para cualquier duda o pregunta que tengas. Normalmente, ¿cuál es el foro real del palenque? ¿El foro real del palenque? ¿Me apoyas, Elías, con eso? ¿El foro o el aforo? El aforo. ¿El aforo? Adelante, Elías. Hola, muy buenos días a todos. El aforo está aproximado entre 6,400 y 6,500 personas. 6,400 y 6,500 personas. El total, okay. Contando desde la zona VIP, preferente, plata y general. Ok. Muchas gracias, Elías. Pues por el momento, por ahorita eso. Era tu pregunta. No sé si algún regidor o alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Nadie más? Pues vamos a acabar muy rápido, ¿verdad? Sí, bueno, el aforo también, o sea, es las personas que caben dentro del palenque, pero incluso ha habido años en que se te han tenido que cerrar las puertas debido a que al artista que traes... Estaba muy lleno. Llena mucho. Entonces, pues yo creo que si tienen traen buena variedad, pues van a tener un lleno total todas las presentaciones, todas las noches. Muchas. Adelante, Elías. Sí, nada más como punto informativo, dentro de las cláusulas viene la parte donde el empresario que quede nos apoya con la parte de mobiliario, refrescos, cerveza y toldo, todo el mobiliario que implica para la comida inaugural y la comida del hijo ausente. Ese número de personas son 500 en cada una, para que lo tomen en cuenta. Son para 500 personas en el desfile inaugural y para 500 personas en la comida del hijo ausente. Okay. Para tenerlo contemplado en el caso de número de platillos, mobiliario, sillas, mesas y todo lo que implica en esos dos eventos que tenemos dentro del núcleo de la feria. Es cuanto. Muchas gracias, Elías.
No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. No. No, muy bien. Pues siendo así, podremos pasar al siguiente punto, por favor. Este no se vota porque es punto informativo nada más. Adelante, regidora. Punto número 4, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. No, muy bien. Y pasamos al siguiente punto, que es clausura. Siendo las 12:16 del día 23 de enero del 2023, se da por clausurado los trabajos de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Que tengan buena tarde. Gracias.